De tierra que me dio nacer, pueblo que acoge a la gente, a forasteros de Tacacomá. Inocencia, linda cholita, no sé qué tiene tu corazón. Ay, Modesto, estás atrapado por mi amor puro y verdadero. Buscar a la Ino. No creo, mi modo no es así. Así es, no es la pena. Ay, perdón, no, mamá. Choco, mira eso, qué careta. No se dice careta, se dice elegante. Pero de puesto modé. Tienes que comprar de una tienda donde es más cool, más fashion. Pero en liquidación dice Choco. Tienes que comprar de la tienda. ¿Sí es? Sí, pues de ahí es más fashion, más cool. Vamos de una vez a una tienda. Ya Choco, por eso te admiro tanto. Mira, ¿qué te parece este? Es mucho mejor. ¿Y por qué? Porque está en la vitrina y es más cool. Oye, amigo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta este? 750 está, amigo. Pero mira este. Pero igualito que el otro parece. No, ¿cómo va a ser igualito que el otro, sonso? ¿Cuánto está este, amigo? ¿Pero van a comprar? Claro, señor, si no, ¿por qué le preguntaría? Sácamelo para hacerme la prueba. ¿Ese? Ese ya está vendido, pero espérame un ratito. Ahorita se lo voy a sacar de la otra tienda más grande. Mucho ojo, vas a tener cuidado. Caserita, sí. Véndeme el trajecito que el anterior me has vendido. A esta, la que está en 400 bolivianos, la que está de liquidación, ya ves, joven. Sí, esta siempre, caserita, esta siempre quiero. Ya sabes, joven, está en liquidación a 400 bolivianos. Aquí está, toma. Gracias. Está bien, casero, gracias. Joven, el foto. Ya, gracias. Tanto tarda. Estoy esperando hasta hace rato. Sí, ¿no? ¡Hora! aquí está, aquí está. Es el mismo que del maniquí. Este es tu talla. Ya. Vas a saber que es de la tienda. ¿Me lo puedes embolsar? ¿O sí, me lo voy a llevar así? Te lo voy a embolsar. Ah, ya pues embolsalo, vamos a... Ya pues Mod, ayuda, estás mirando ahí. ¿O no quieres este track? Sí, te digo. Sí, Choco, tú que sabes de moda, chico. Aquí está. Ya. Toma Mod, mi cariño. ¿Para mí? Para vos, papá, es mi cariño. Gracias, Choquito, tú que sabes de moda, che. ¿Ahora cuánto te debo? 800 nomás, es baratito, te estoy dando. Ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800. Bien, has hecho una buena compra. Gracias, casero, voy a venir. ¡Vamos, Mode! ¡Vamos! Ahora sí, Mode, te voy a llevar a un lugar donde hay ricos perfumes para que huelas bien. Compras por aquí, ¿no ves? Sí, ¿no ves? Aquí todos me conocen. ¿Ah, sí? ¿En serio? Hola. Buenas tardes. Ya sé, Ino. ¿Por qué no hacemos tu despedida de solteras aquí? Aquí está de moda. ¿En serio? ¿En serio? No, yo tengo que respetarle a mi moda. ¿Cómo me va a estar haciendo esas cosas? Pero ya... Sí, ¿no? Ya, entonces se llamaré a las eso, ¿ya? Hola, César. Sí, ¿cómo estás? Te cuento que le vamos a hacer una despedida de soltera a la Ino. Ya, en el unicornio chumano, ¿eh? Ya, a las 8, ¿ya? Ya. Listo, Ino, esta noche te vas a divertir como nunca te has divertido en Chirapaca. Sí. Calma, suavizate conmigo. Suavizate. A ver, suavizate, me dice. Bien, Juanjo, ¿no? Sí, bien. ¡Ay, mi bolsa! ¡Mi bolsa! Pase por este lado, señorita, señora, pase. Estamos ofreciendo un producto marca hombre. Señor, señorita, joven, este producto es para usted. 100% original, 100% efectivo. Marca hombre, para hombres de verdad. Con este producto, usted será capaz de conquistar a la más linda, a la más hermosa, a la más preciosa. A ti, joven, a ti, señorita, a ti te digo. Este producto tiene un secreto. ¿Cuál es el secreto? Me dirás. Yo te digo, el elixir mágico del amor. ¿Del amor? Sí, joven, del amor. Sí, pues, aquí ando nuestro hermanito. Tan solo con una asociada usted será capaz de comprobar cuán efectivo es. ¿Quiere probar? A ver. Joven, pase por este lado, ven, contigo vamos a hacer la prueba. Aquí, joven, vamos a hacer la prueba. Joven, ¿cuál efectivo es? ¿Quieres probar? Sí. Tócalo, dámelo. Eso. Ahí. Eso. ¿Visto cuál efectivo es? Claro, dame dos. Vamos por allá. No. ¿Han visto cuál efectivo es? Este producto hombre para hombres de verdad. Ahí, chico. ¿Qué? ¡Rico es! Claro, por eso compré datos. Oye, Mode, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo hice qué? Tu despedida, pues, onzo. Sí, ya me he despedido de mi ex. No, esa despedida, pues, onzo. Una despedida de soltero. Aquí en La Paz hay lugares donde se hacen despedidas, donde hay chicas con poca ropa. ¡Vamos! ¿Yaps? Vamos. Oye, de ahí no, de allá más, pues. Ay, hermanito, no seas pues. ¿Acaso no conoces esta ciudad donde yo vivo? Mejor entra, porque esta noche no la vas a olvidar. Vamos. Pasamos de esto. No te quieres, pues, oye, pasa. Mira. ¿Qué te pasa? Estos lugares nomás que sé yo. Pasa, pero no me van a botar de aquí. Ay, ¿qué te van a botar? Estás conmigo, estás con Dios. Conozco yo. Estos payasos. Pero pasamos de esto, allá hay mejores. No sé que allá hay mejores. No. Pasa. Pero sentate, pues, onzo. Oye, ¿qué estás sopeando? Hermanito, ¿cómo es? Ya he llegado. ¿Llegaste, chiquito? Sí, pues, otra vez aquí. ¿Qué tal? Te digo, como siempre, ¿quieres lo de siempre o la novedad? Esta vez quiero un privadito para este mi cuate, que le voy a hacer su despedida de soltero, una inolvidable, una de esas noches locas. Es matricidio, entonces. Te podemos brindar un sofrito especial para vos, ya que es ocasión especial también. Las chicas te van a bailar, solamente vas a pagar el consumo y una breve propina si es tu famosa. Te van a hacer un striptease espectacular y después de eso veremos si te quieres casar. ¿Qué te parece? Ya, hermanito, cállate, ver. Ahora sí, Modesto, vas a ver algo que nunca has visto en Tacacoma. ¿En serio es? ¡De veras, pues! A ver, ya pues vamos de una vez. No te escucho. ¿Pero dónde estás? Te estoy esperando. Yo también estoy ahí. ¿Dónde estás? En la puerta, pues. Donde hay inseguridad. Bien guapo. Yo también estoy al lado de inseguridad. ¿Pero qué males usted tienes? ¿Ah? ¿Vamos a de lugar? A ver, dime que se llama la discoteca. Unicornio Chuma, dice. si estoy ahí. Pero tengo que cuidar. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, mis cosas siempre son! ¡Desde hace rato están hablando! ¡Aquí está pues el feo! ¡Y aquí está el bot! ¡Tanto rato están hablando ahí! ¡Están cerquita! Ya, no te va a estar pasando ya, Cholita. Yo, para que te lo sepa, yo salí a Mr. Musco del año 1900 que te importa. Así que nada, que llame ahorita a seguridad. Oye, seguridad macanas, vos también eres pues seguridad. Con razón pues, macanas. Macanas, ¿y vos qué te crees? Pues cantante chichero con tus lentes. ¿Qué eres pues? ¿Corre vos? ¿Qué te crees? Ahorita, pasen. Gracias, Pancho. Gracias, caballero. A ver qué tal, muchachos. Pasando fenomenal esta semana. Eso, sí. Vas a ver nuestro show espectacular, la especialidad de Varieté. Estaba. Dice, che. ¿No ve? ¿Dónde estarán ahora? Eso, muchachos. ¡Vengo! Aquí están todos, chicos. Saludos, muchachos. Aguante, biología. Lo hice. Mis novios, ¿cómo has estado? Desde hace rato te estoy buscando. Te has escrito. Te presento a mis amigos. Hola. Ella es César y ella es Dino. Vente aquí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Hola, choringas, pero qué guapísimas están. Parece que estuvieran en sus días. ¿Qué? En sus días de gloria. Ya pues, chorritos, tomen asiento, siéntense. Yo quiero a la Dina, la que se va a casar. Bienvenido, si ellas solo son tres, para los tres. Pero es que yo tengo un corazón bien grande y tengo mucho amor para dar. Pero hermano, porque tienes grande en corazón, tienes pequeño en otras cosas. Ya chicos, todos con la Ina. ¿Qué? Digo que todos nos llevamos con Ina. ¡Ah! ¡Sí!